Ya vamos a estar orando y agradeciéndole a Dios por todo lo que Él hace día a día y por lo que continuará haciendo en nuestras vidas, la familia, en cada uno de aquellos que necesitan de Dios. Podemos ver muchas sillas vacías también, que podamos orar por aquellas personas que quizás no han tomado en serio el estar en la casa del Señor, pero que Dios también pueda estar tocando sus corazones y sus vidas para que puedan dejar este tiempo y poder estar en la casa del Señor. No hay nada más importante y más lindo que el estar en la casa de Dios, porque cuando necesitamos de Él, sí, que nos apuramos y queremos que Él nos escuche y ya, que nos atienda. Así que, bueno, debemos dejar también ese tiempo para poder estar en su presencia, todos juntos. Padre amado, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu presencia, porque sabemos que estás aquí. Sabemos que tu amor es grande, que tu misericordia se renueva cada mañana sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Y queremos agradecerte, oh Dios, y no queremos dejar pasar este tiempo sin alabarte, honrarte y darte gracias. Y decirte que te amamos, Señor, y que aquí están nuestras vidas tal cual somos, sabiendo que nada escapa de ti. Tú nos conoces, nos has visto aun cuando nos formaste en el vientre de nuestra madre. Allí dice que el embrión vieron tus ojos. ¿Cómo no confiar y aguardar en ti, Señor amado? Yo te doy gracias en este momento, en este tiempo, y te doy gracias también por la vida de mis hermanos. Que aquellos que no están, Señor amado, puedan también sentir en sus corazones, y aquellos que están viniendo puedan llegar bien, oh Dios amado. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. En tantos lugares, Señor, están reunidos, otros no pueden porque no les permiten, pero tú acá nos permites poder estar. Así que gracias te damos, oh Dios amado. Queremos dejar este tiempo ya para alabarte, para honrarte, para exaltar tu nombre, porque tú te mereces. Que tu pueblo te alabe y te honre, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya estamos de pie para poder alabar al Señor. Amén. Damos gracias al Señor porque hoy nos permitió estar aquí en su casa, amén. Listos para escuchar de su palabra, alabar y adorarle, amén. Gracias, Señor. Dice la primera canción: entra con acción de gracias por sus atrios, alabad en su presencia con gozo, cantando: grande y fuerte es nuestro Dios, amén. Entra con acción de gracias por su santo carácter. En su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabada con el profeta, con sangre y alma.
nos hizo danzar. Y ahora te alabamos, Señor, con todo nuestro gozo. Recibe nuestras alabanzas, Padre. Digno de amar.
Gracias.
Te damos gracias porque tú eres el que alienta nuestras vidas. En ti somos victoriosos. En ti somos vencedores, Señor. Mediante tu obra en la cruz, cada uno de nosotros podemos estar delante de nuestro Padre Celestial. En esta hora, Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno, como cantábamos. Por eso en esta hora hemos venido a tu casa con un propósito en nuestros corazones, y es recibir más de ti, Señor, conocerte más, amarte más, poder entender en nuestros corazones que tu voluntad es y será buena, será agradable y será perfecta para nuestras vidas. Señor, clamamos al Espíritu de Dios para que nos ayude en esa hora y nuestros corazones puedan estar sensibles y receptivos a lo que tú quieras hablarnos, lo que tú quieras mostrarnos y aquellas cosas que tú quieras también afirmar en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Creemos que tu palabra sigue siendo la única esperanza para nuestras vidas, por lo cual queremos preparar toda nuestra vida para recibir tu buena palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos a ti. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias por la libertad que has traído a cada uno de nuestros corazones mediante esa victoria que tú alcanzaste en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar su lugar. Damos gloria al Señor porque su palabra sigue alentándonos para que nos esforcemos en la gracia del Señor. Y Él ha derramado de su gracia sobre nuestros corazones, su Espíritu Santo ha derramado de su poder, Él nos ha dado esa victoria a través de esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Y qué bueno es que nosotros podamos seguir alzando nuestros ojos hacia nuestro Padre Celestial. Dice que debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y donde un día también estaremos con todos aquellos que han creído y que han consagrado su vida para el servicio del Señor. En esta hora yo quisiera que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Isaías nos habla sobre esa realidad de que estamos sirviendo a un Dios santo, 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 dice la Escritura. Isaías capítulo 6, en el Antiguo Testamento. Y qué bueno es que en este tiempo nosotros podamos tener en nuestra mente esa realidad de que Dios es santo, santo, santo. El Dios a quien servimos es alto y sublime. Él dice es justo, es recto. No hay nada impuro delante de su presencia. Por lo cual también será de mucho estímulo para nosotros en este tiempo de tantas dificultades, tantos problemas que afectan la fe de cada uno de los hijos de Dios. Pero Él sigue siendo el Dios que se presenta como ese Dios santo, santo, santo. Y dice el libro de Isaías, capítulo 6, nos habla la palabra del Señor y el propósito de Dios a través de su palabra.
es que cada uno de nosotros también podamos considerar que Él ha hecho esa obra de santificación, porque Él es santo. Amén. Pero también nos exige que como hijos de Él seamos santos. Amén. Santos seréis porque yo soy santo, dijo Dios al pueblo de Israel. Y también nos habla cada uno de nosotros en esta hora. Y dice este capítulo 6, visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que vean, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Amén. Bendita sea la palabra del Señor, que nos habla de un Dios 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y dice el versículo 3, y el uno daba al otro, y el uno al otro daba voces, perdón, diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Entonces, qué precioso es saber que así como los serafines
en esta oportunidad proclamaban de día y de noche la santidad de Dios. Y decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Dios es el que santifica nuestras vidas. Y lo hace porque Él es santo. Pero también hay una demanda de parte de Dios. Y Él nos exige a cada uno de los que han creído en Él, aquellos que le han aceptado en su corazón, que han podido reconocer que están ante un Dios tres veces santo. Y Él nos demanda también esa santidad a cada uno de nosotros. Y vemos a través de la palabra de Dios que todo sucede santo y todo lo que está relacionado con Dios es santo. Por lo tanto, vemos que la santidad de Dios es tres veces santo. Por eso Dios llama a todo hijo de Él que pueda ser santo. Amén. Amén. Vemos que estamos en un tiempo donde la decadencia moral y espiritual ha alcanzado límites muy altos. Y es necesario ver a Dios en su santidad. Esto era lo que sucedía en el tiempo de Isaías. Por eso él dice: ¡Ay de mí! ¿Qué han visto mis ojos? Al santo. ¡Ay de mí que soy, dice, de labios inmundo! Pero ahí vemos también la obra de Dios. Significa, la santidad significa ser moralmente perfecto, puro y apartado del pecado. Necesitamos tener la visión de un Dios alto y sublime, como el que la Biblia nos menciona, y así tener el poder para enfrentar las circunstancias y los problemas que hoy nos tocan vivir. Si nuestros ojos miran a Dios, si lo hacemos debidamente como la palabra del Señor nos enseña, que estamos ante un Dios santo, santo, santo. Y desde un comienzo ya Dios le hablaba al pueblo de Israel: santos seréis porque yo soy santo. Y su palabra no ha cambiado. Quizás nosotros podamos tomarla de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos de Isaías, el pueblo se había apartado de Dios. Y ya no veían a ese Dios santo, 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 alto y sublime. Pero cuando Isaías vio a ese Dios y pudo tener esa visión de ese Dios tres veces santo, él dijo: ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Soy hombre de labios impuros. Y sabemos que, como Isaías, el ser humano a causa del pecado está incapacitado para estar delante de Dios, para estar delante de un Dios santo, santo, santo. Pero nuestra gratitud tiene que ser a Dios, porque a través de la obra de Jesucristo ya hemos sido limpiados, dice la palabra. Ya hemos sido purificados a través de su obra. Por eso debemos nosotros, así como Isaías pudo ver que la culpa había sido quitada,
Cuando el serafín tomó esa brasa que sacó del altar de Dios, el único que puede purificar, limpiar, santificar la vida del ser humano es Dios, a través de su santidad, a través de la obra que Él ha hecho a través de Jesucristo. Y esto debe llevarnos a dar gloria a Dios. Isaías pudo decir, envíame a mí. Amén. Él pudo tener una visión clara del Dios tres veces santo. Y en esta tarde, quiera el Señor que nosotros podamos aún tener una visión mucho más clara, que estamos ante un Dios que mira el corazón de cada uno de sus hijos y que espera que nosotros podamos considerarle a Él. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice así: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti. ¿Cuál será el fin del ser humano si no acude a Cristo? Si no acude a Dios, si no recibe la obra de Jesucristo. Qué precioso es poder tener en nuestros corazones la gratitud, porque Dios ha tenido misericordia de la humanidad. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo a morir, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Amén. No hay santo como Jehová. Esta fue la experiencia de Isaías. Vio al Señor y dijo, ay de mí, que soy hombre de labios impuros. Y qué bueno es que en esta tarde nosotros también podamos mirar a ese Dios tres veces santo, y podamos considerar la realidad de nuestros corazones, que aún cuanto más necesitamos que el Señor pueda santificar, purificar y lavar nuestras vidas, porque estamos sirviendo a un Dios santo, santo, santo. Ahí en el libro de Samuel vemos que en esta oportunidad Ana alaba a Dios por ser una roca firme, fuerte e inmutable. Y estamos en un mundo que constantemente va cambiando. Y sabemos que aún nuestros logros un día perecerán. El ser humano pone su confianza quizás en sus logros, pero un día desaparecerán, dice la palabra. Pero Dios siempre es el mismo. Él sigue siendo el Dios tres veces santo. Por eso en esta tarde Dios nos habla, para que nosotros podamos tener esa claridad en cuanto a nuestro Dios, a quien servimos, que es alto, que es sublime y que es tres veces santo, y que nos ha santificado con esa santidad, pero que también exige de cada uno de nosotros que podamos ser santos. Amén. Amén. Entonces estamos ante un Dios tres veces santo. Y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vemos que todo lo que está relacionado con Dios es santo. Todo lo que tiene que ver con nuestro Dios es santo. La Biblia nos habla, su tierra es santa. Su
Su asamblea es santa. Su nación es santa. Sus ofrendas son santas. Las vestiduras de sus sacerdotes son santas. Todo esto nos habla a través de la palabra de Dios. Su altar es santísimo, dice la Escritura. Todo lo que toca el altar es santo. Se ordena hacer el aceite de la unción santa. El incienso que se ofrece a Dios es cosa santísima. El día consagrado a Él es santo. Todo lo relacionado con Dios es santo. Todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Porque Él es tres veces santo. Amén. El uno al otro, los serafines proclamaban esto, el uno al otro, daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Estamos viviendo tiempos donde la decadencia moral, espiritual, está llegando a límites no pensados, pero Dios no ha cambiado. Nada impuro entrará en su presencia. Sin santidad nadie verá a Dios. Nadie podrá ver a Dios. El Evangelio de San Mateo dice claramente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si nuestros corazones no están santificados, purificados, limpiados, lavados, no podremos ver a Dios. Sería engañarnos a nosotros mismos. Sin santidad, nadie, absolutamente nadie verá a Dios. Necesitamos diariamente lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Purificar nuestros corazones. Purificar las intenciones de nuestro corazón. Las motivaciones. Estamos viviendo tiempos donde la persona no puede coordinar sus pensamientos con lo que piensa el corazón. Habla algo que el corazón aún no ha probado. Tiene palabras suaves, lindas, espirituales, pero su corazón aún no está en esa armonía. Por eso, aquí vemos que es necesario que nosotros podamos tener presente y añadir mucho más a nuestro ser, a nuestro conocimiento, que estamos ante un Dios tres veces santo. Seguramente esto va a apresurar nuestros pasos. Seguramente esto va a llevarnos a correr ante la presencia del Dios Todopoderoso. Isaías dijo: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, y que sirvo a pueblo también inmundo. Necesitamos de la santidad de Dios. Todo lo que está relacionado con Dios es santo. El incienso que se ofrece a Dios es cosa santísima. El tabernáculo y todo lo que hay en él es santo. Sus sacerdotes son santos. Su nombre es santo. Sus convocaciones son santas. ¿Cómo está nuestro corazón al venir a la casa del Señor? Venimos para cumplir
¿O venimos porque aquel que nos convoca es santo, santo, santo? Dice la Escritura que sus convocaciones también son santas. El año de jubileo es santo. Su agua es santa. El nazareo es santo. El consagrarse a Dios. Su pueblo es santo. Su campamento es santo. El lugar donde Dios mora en el corazón de cada persona. Su morada es santa. Sus objetos son santos. Su linaje es santo. Sus ángeles son santos. Así nos habla el libro de Isaías. Dice, y el uno, allí dice el versículo 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro. Ellos reconocían delante de quién estaban. Con dos alas cubrían su rostro. Esto nos habla del reconocimiento que los ángeles y los serafines tienen del Dios tres veces santo. Pero hoy vemos quizás a tantas personas que con su frente en alto se presentan ante Dios. Pero estamos frente a un Dios tres veces santo. Isaías dijo, ay de mí. Ay de mí, Señor, que soy, dice, de labios impuros. Pero cuánto necesitamos de que el Señor, con su presencia, con su santidad, pueda allí purificar nuestras vidas de todo pecado y podamos así adorarle y bendecirle con corazones rendidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Su monte es santo, su templo es santo. Su celo es santo, su lugar es santo, su trono es santo, su unción es santa, su brazo es santo, su palabra es santa, su palabra permanece por los siglos de los siglos. Nada incorrecto hay en la palabra de Dios. Todo es para el bien del ser humano. ¿Cuántas veces el corazón del hombre quiere entender según su razonamiento la palabra de Dios y encuentra que hay muchas cosas que no están claras? Pero la palabra de Dios es santa. Si nosotros con corazones rendidos y guiados por el Espíritu Santo la leemos, la palabra es viva. Es poderosa, puede transformar, puede cambiar, puede quitar el pecado, puede cortar los yugos, las cadenas, porque dice que puede traspasar los tuétanos, puede partir el alma, puede discernir los pensamientos, puede conocer las intenciones de nuestros corazones. Por lo cual la palabra de Dios también es santa. Su simiente es santa. Su ciudad es santa. Su porción es santísima. Y su pacto es santo. Sus profetas son santos. Sus hijos son santos. Y su ley es santa. El salmista David decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto estamos amando la palabra. Cuánto estamos apreciando los mandamientos.
¿Cuánto estamos considerando lo que Dios requiere de nuestras vidas como hijos de Dios? Que debemos amarnos, que debemos santificarnos, que debemos venir ante Él humildemente, porque aún dice su palabra que Él sigue resistiendo a los altivos. Por lo cual, qué bueno es que nosotros podamos amar su ley, como lo hacía el salmista David. Dice, es dulce a mi paladar, más dulce que la miel. Él encontraba que los mandamientos eran muy agradables a su paladar. Sus mandamientos son santos. Su raíz es santa. Sus ramas son santas. Nuestros cuerpos son santos. Dice ya, somos templo del Espíritu de Dios. No podemos nosotros dejar de considerar que todo nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Amén. Por lo cual, también la iglesia. Nuestros hijos son santos. Sus apóstoles son santos. Su iglesia es santa. Nuestras manos son santas. Y nuestro llamamiento es santo. Y los hermanos son santos. Porque han sido lavados, han sido purificados, han sido limpiados, han sido comprados, han sido rescatados, han sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Por eso es necesario que nosotros podamos alzar nuestros ojos en esta tarde. Y podamos ver a ese Dios que es alto y sublime, y que es tres veces santo, y que hará en nuestros corazones que nazca nuevamente el anhelo de servirle con todo nuestro corazón. Quizás en esta tarde podamos decir, esto es demasiado, pero un día nos daremos cuenta que no ha sido demasiado. Un día nos daremos cuenta que estaremos delante de un Dios que mira el corazón, porque de allí salen las palabras, de ahí salen, dice, los malos pensamientos, de ahí salen las borracheras, de ahí sale la fornicación, de ahí sale toda inmundicia que hablan nuestros labios, y Dios sigue mirando el corazón. De ahí sale lo que ven nuestros ojos. ¿Qué miran nuestros ojos? ¿En qué se deleita nuestra mirada? Dice, santos seréis porque yo soy santo. Y la palabra del Señor nos habla que Dios también espera que seamos santos. Dice en 1 Pedro, el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Todo el que contempla a Dios en su santidad, inclinará su corazón a ese Dios santo, como lo hizo Isaías. Podrá ver que nuestra vida aún es tan necesitada de Dios. Amén. Necesitamos de su presencia. Dicen en el 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, dice así, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué precioso es saber que hay una iglesia que se está preparando para el encuentro con el Dios tres veces santo. Y está allí ocupándose de sus corazones, de sus pensamientos, de sus motivaciones,
de las intenciones de su corazón. Por lo cual, dice, nosotros somos piedras vivas. Necesitamos rendirle a Dios nuestras vidas como esa ofrenda de olor grato. De olor grato para Dios. No solamente cuando estamos aquí, sino cuando estamos en nuestro hogar, cuando estamos frente al televisor, frente a la computadora, frente a internet, que miran nuestros ojos, que oyen nuestros oídos, en qué se deleita nuestro corazón. Eso habla de cuánto somos esa ofrenda de olor grato para Dios. Dice aquí que somos piedras vivas y necesitamos considerar que somos ese templo espiritual donde mora la presencia de Dios todos los días. Dice en el capítulo, en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos ese pueblo. Somos una nación santa. Somos un sacerdocio santo. Y dice el capítulo 3, versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres, santas mujeres, que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Mujeres santas también, sacerdocio santo, hijos santos, pueblo santo, nación santa, mujeres santas, esposos santos. Amén. Amén. Eso es lo que Dios espera de su iglesia. Todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Santos seréis porque yo soy santo. En esta situación se encontraba Isaías. La nación había caído espiritualmente y moralmente. Pero Isaías pudo ver a Dios. Dice, y vio de esta manera. Esta fue la visión. Allí su corazón contempló a Dios. Y su vida volvió a recobrar nuevas fuerzas para seguir sirviendo a ese Dios santo. En esta tarde, si nosotros alzamos nuestros ojos a ese Dios santo, seguramente nuestros corazones serán ensanchados para seguir creyendo, para seguir sirviendo a ese Dios tres veces santo. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11, dice así, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Estamos pronto a un hecho inminente. Y es que Dios vendrá por su pueblo. Y debemos estar listos. ¿Recuerdan las cinco vírgenes que eran imprudentes? Quizás en esta tarde podamos decir, oh, qué bueno sería escuchar otra cosa. O quizás ocupamos este tiempo para pensar en cosas de esta vida que un día serán desechas. Dice, puesto que todas estas cosas, ¿cuántos han puesto su esperanza en el dinero, en los bienes, en las cosas de este mundo? Ahí está su tesoro y ahí quedará su corazón. Pero dice, ¿cómo no debemos nosotros, no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nos habla de no de un hecho aislado, no del día domingo, sino de todos los días.
Amén. Así que qué bueno es que nosotros podamos considerar la palabra del Señor. Dice el libro de Judas, capítulo, versículo 14, y nos habla la palabra del Señor, que estamos sirviendo a un Dios tres veces santo. Dice, el uno al otro daba voces: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Así que qué bueno es que podamos animarnos con esta palabra, los unos a los otros. Estamos sirviendo a un Dios santo, somos un pueblo santo, somos la nación, una nación santa, un pueblo adquirido para manifestar las grandezas de ese Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y dice Judas, versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Qué precioso es saber que también dice decenas de millares del Señor, que serán santas, dice la palabra. Y vino, dice la Escritura, de esto también profetizó Enoc, en cuanto a la segunda venida, se está refiriendo, y también dice, refiriéndose que luego vendrá el juicio final. Amén. Y dice, he aquí vino el Señor con su santa decena de millares. Todo lo que está relacionado con Dios es santo. Y en esta tarde, el propósito de la palabra de Dios, así como fue de gran inspiración y de ánimo para Isaías, que estaba mirando una nación que había caído moralmente y espiritualmente. Pero cuando vio al Señor en su gloria, él pudo entender que a quien servía era un Dios santo. Amén. Tres veces santo. Y dice también en Apocalipsis capítulo 21, versículo 10, la palabra del Señor. Y dice, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La nueva Jerusalén, aquí se describe como una ciudad santa que descendía del cielo. Qué precioso es que en esta noche nosotros podamos clamar como lo hizo Isaías. Como lo hizo Isaías y dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí, Señor, que soy de labios impuros! Y que allí vemos cómo Dios, a través de los serafines, trajo esa brasa encendida del altar de Dios. El hombre no se puede limpiar a sí mismo, no se puede purificar a sí mismo, necesita de la intervención de Dios Santo, Santo, Santo. Amén. Oramos al Señor. Dios es totalmente santo. Jesucristo es el Santo de Dios, el Hijo Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro Dios es tres veces santo. Jesucristo es el Santo de Dios. Dios es totalmente santo. El Espíritu Santo, la bendita Trinidad Santa. Por lo cual en esta noche, cada uno de nosotros, al contemplar a Dios, si alzamos nuestros ojos a Dios, podremos ver la gran necesidad de clamar a Dios, de decirle a Dios que Él tenga misericordia de nuestras vidas, que Él continúe haciendo esa obra de santidad. Su palabra dice que
debemos andar como Él anduvo. Él fue santo, sin mancha, sin pecado. Fue tentado, pero sin pecado. Anduvo en este mundo, pero no buscó tesoros en esta tierra. Él vino para agradar a Dios, su Padre, para hacer su buena voluntad. En esta noche, su palabra viene para que nosotros podamos detenernos en nuestro caminar y podamos considerar a ese Dios santo, santo, santo. Jesucristo es santo, su Espíritu Santo, el que mora en nuestro corazón es santo. Dios es santo, tres veces santo. Y en esta noche, en esta hora, su palabra ha venido para que nosotros podamos clamar a Dios. Porque nuestra vida aún está aquí en esta tierra y Él está sentado en su trono. Por eso dice que Él atiende al quebrantado de corazón, al humilde de espíritu. No despreciará a Dios. En esta hora, Señor, nosotros queremos reconocer que Tú eres santo, santo, santo. Los serafines daban voces el uno al otro y decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Donde estemos, con quien nos encontremos, allí está la gloria de Dios. Él espera que nosotros podamos dar a conocer la grandeza de su poder en nuestras vidas. En esta noche, que nuestros corazones, así como hemos visto en la vida de Isaías, él pudo reconocer que estaba ante el Dios tres veces santo. Y él pudo humillar su corazón ante Dios, y Dios también quitó la culpa de sus labios. El único que puede quitar el pecado, el único que puede quitar la culpa de nuestras vidas, es Dios. Él es santo. Y Él puede santificarnos. Y en esta noche nosotros reconocemos nuestra realidad de que somos seres humanos y que su palabra misma nos confirma por cuanto todos pecaron. Señor, necesitamos más y más de esa obra de santificación que viene porque Tú eres santo. Porque tu Espíritu Santo está en nuestro corazón. Jesucristo es el Santo Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Ayúdanos para que aún podamos nosotros anunciar y alzar nuestra voz y decir, hablar de ese Dios Santo. Que Él también espera que su pueblo se santifique. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos en tu obra. Confiamos que la sangre de Jesucristo es suficiente para el perdón de todos nuestros pecados, para lavar nuestras conciencias, para purificar nuestros labios, para limpiar nuestros corazones, para que fluyan de nuestro interior esos ríos de agua viva, que puedan otros ser saciados con el bien de tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu palabra y te agradecemos por hablarnos a nuestros corazones en esta hora.
en el nombre de Jesús, seguro, Señor, en esa santificación que tú has hecho en la cruz del Calvario, para el bien de nuestras vidas, para que un día podamos estar ante la presencia de ese Dios tres veces santo. En el nombre de Jesús, ruego, Señor, por cada uno, en el nombre de Jesús, para que tu palabra, que es viva, pueda continuar perfeccionando, purificando, lavando, santificando, limpiando nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Creemos en ese milagro glorioso que tú tan solamente puedes hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.